gracias por tu participación, como siempre, por acá. La rueda de prensa convocada con motivo de la temporada de vacaciones, por ejemplo, me preguntaban hace 15 o 20 días qué tiene Electric Caribe para estas vacaciones y más para el tema del Mundial. Entonces no nos podíamos quedar atrás, ¿no? Entonces la idea de esta campaña es, como han sido sus sucesoras campañas, para que los clientes que tengan deudas se pongan al día con nosotros y puedan disfrutar del Mundial sin ninguna complicación alguna. La campaña se llama Golea a la Mora. Esta campaña va para todos, va desde el 1 de junio, o sea, a partir de mañana comienza la campaña, y hasta el 31 de julio, va en el periodo de vacaciones. Esta campaña va para todos los clientes de estrato 1 a 6, comercial e industrial. Lo único que excluye esta campaña es los clientes oficiales, que bueno, por ahí ya también tienen un tema para financiaciones, y los clientes no regulados. Esta campaña, la idea es que los clientes regularicen la deuda que tienen con Electricaribe y que no estén con el estrés de que nos van a suspender el servicio viéndonos el partido del Mundial. La idea es que gocemos nosotros el periodo de vacaciones y el Mundial con toda la tranquilidad. Entonces, va con las cuotas, seguimos con las cuotas lapsas, que todos los clientes son los que pongan la cuota que puedan pagar para que no incumplan más de ahí en adelante, pagando su factura mensual, claro está también, y la cuota, son cuotas lapsas. 0% de interés, sí, el tema este de los intereses, el negocio del Caribe no es cobrar los intereses a los clientes, aunque traigan la deuda atrasada, pero no es el negocio. Entonces, condonamos esos intereses a 0%, y simplemente se va la cuota que ustedes, la que se deba, se divide entre el número de meses que pongan los clientes, ustedes los clientes, y esto se divide entre el número de meses, y esto es lo que da la cuota. Entonces ahí no tenemos ninguna sorpresa por temas de interés. Se siguen dando los beneficios que se le dan a los clientes por pagos de contado, se le dan buenos descuentos por pagos de contado. Así como también, si dan cuotas iniciales altas, esto se toma como un pago bueno, y también se le hace descuento sobre esa cuota inicial. Así le quedan cuotas mucho más fáciles o asequibles a los clientes que tengan deuda. Como decimos, somos muy flexibles. Esto lo pueden ustedes encontrar o pueden acercarse a nuestras oficinas de atención al cliente, 14 y 22 Santa Marta, Fundación, Plato, y también nosotros tenemos nuestra página web, redes sociales, pueden encontrar toda la información de esta campaña. El 115, también se puede llamar a las líneas de atención al cliente del 115, también le darán información, y si tienen deudas, ellos también están en la capacidad de darles la información sobre la campaña de Golea a la Mora. Lo otro que tenemos acá, tenemos puntos de atención también, que vamos hasta las comunidades, porque sabemos que de pronto las comunidades no tienen la posibilidad de acercarse, como hace unos días estuvimos en Don Diego, el solo transporte de ellos hasta acá Santa Marta les vale 20, 25 mil pesos. Entonces también tenemos unas carpas de atención que van hasta ciertos municipios o ciertos corregimientos del departamento del Magdalena. Y también ahí pueden hacer convenios de este tema de Golea a la Mora. Cobro personalizado, telecobranzas, todo esto son diferentes segmentos que nosotros tenemos de cobro que van hasta el público objetivo. Entonces, señores, si tienen alguna pregunta al respecto o algo, me cuentan, con mucho gusto estamos para atenderlos. Los esperamos en nuestras oficinas comerciales para brindarles estos descuentos que estamos informando, y para que puedan ver un Mundial con toda la tranquilidad, y para que vean el respaldo que tiene Electricaribe y la disposición que tiene Electricaribe con los clientes que aún tengan deudas con nosotros. ¿Cuánto está la deuda en el departamento? La deuda del departamento del Magdalena, tenemos por segmentos. Pero el total de la deuda del departamento de Magdalena estamos como en 40 mil millones de pesos más o menos, metiendo todo, oficiales, subnormal, todo.
¿Se ha logrado recuperar con esta campaña algunas carteras? Sí, muy buena ha sido la recuperación, por eso las estamos haciendo. Si te estás dando cuenta, nos vamos con temporadas especiales, como son la temporada ahora de vacaciones y tema del mundial. Entonces, como vemos que nos está entrando dinero por ahí, por eso la seguimos haciendo, e invitamos a los clientes a que se pongan al día. ¿Tenía una fecha límite de la campaña? Va desde el 1 de junio al 31 de julio, va en el periodo de vacaciones. Es perentorio, esta es de pronto un poco más corta que las anteriores que hemos tenido. O sea que las personas que no acudan a este llamado, pues no van a ver mundial. En la penosa situación de encontrarse con suspensiones, que no es lo que queremos, pues no es lo que queremos con nuestros clientes llegar a suspenderlos. Nuestro negocio es vender energía. Y que los clientes nos retribuyan con el pago de la venta. Entonces, sí. La idea es verse el mundial tranquilo, ¿no?